Hola, Hola, profe. profe. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, profe, ¿viene usted? Bien, gracias. Bien, bien. ¿Cómo están todos en sus casas? ¿Sus familias, todo bien? Sí, profe, ¿y usted? Hola, profe, ¿cómo está usted? Hola, bien, bien, bien. ¿Mejor? Sí, mejor. Gracias, niño. Muchas gracias. Bien, pues, oigan, nos podemos ver un poquito, ¿no? Podemos prender un poquito las cámaras. Un ratito, chiquitito. Quería recordar algo. Si es que la última clase que nos vimos, yo le Hace dos solicité. semanas. No sé si les nombré, les mencioné el material para hoy día, que íbamos a usar a partir de junio. ¿Se los dije o no? Díganmelo, sean sinceros. Que yo me acuerde, no. Ya, ok. Ok. Entonces, la última clase, solamente recordamos los trabajos pendientes. ¿Es así o no? Sí, profe. Ya. Ya, ok, no se preocupen. De todas maneras, no hay problema. Lo que pasa es que lo olvidé ese día, entonces haberles dicho. Bueno, según yo tenía planificado comenzar a partir de junio la unidad nueva que es deportes colectivo, ¿ya? Y el deporte colectivo que íbamos a aplicar desde junio. Yo consideraba que dentro de las casas, lógicamente, lo mejor es poder hacer voleibol. Ahora, obviamente, ¿por qué? Porque podemos aplicarlo con un balón muy livianito, ¿cierto? Con un balón liviano, para poder ver lo que es la, ¿cómo se llama? Golpe, tipos de golpe. Ya que otro deporte dentro de la casa no podríamos, ¿cierto? Más complicado, obviamente, y aplicarlo. Pero sí, voleibol. Ya que hoy, bueno, yo me olvidé de eso, entonces los últimos días estaba pendiente sobre el tema de las notas y de los trabajos pendientes. Con esas notas que yo les solicité, ¿cierto? De los trabajos de la unidad de acondicionamiento físico, que fue lo más largo, ¿cierto? Del primer semestre. Sabemos que con esas notas nosotros podemos cerrar el semestre porque son cuatro. ¿Hay alguien que tenga alguna duda sobre eso? Si aún no he revisado todos los trabajos, lógicamente no se preocupen, yo no me daba abasto para poder revisar todos los trabajos que me han llegado. Así que voy poco a poco. Pero si usted no lo ha enviado, los que ya lo enviaron, no se preocupen, están listos. Yo lo voy a revisar sí, igual. Pero los que no lo han enviado los trabajos, por favor, díganme el tiro si no lo han hecho. Porque Profe, yo tenemos le que. mandé tres, pero no sé cuál es el último. ¿No sabes cuál es el último? ¿El último, el video 4? Sí. Video 4, creo que tercero medios era, si no me equivoco. Ah, pero en tercero y cuarto medio. No, estando acá. Ah, pero es que ustedes, terceros medios, tenían que realizar un video máximo de 5 minutos explicando y demostrando explicación breve de la importancia del calentamiento, ¿cierto? Sí, ese era el tercero. Sí, profe. No, 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 con ese. En los terceros medios no pedí un cuarto. No pedí un cuarto video. Ah, ya, Pedí profe. el trabajo grande porque. Obviamente es una explicación, ¿cierto? Es una demostración en la cual obviamente ahí se evalúan varias cosas. Se evalúa, bueno, el conocimiento de la aplicación de calentamiento y la ejecución de ellos. Una cosa es como saber explicar lo que estoy haciendo y otra cosa es poder aplicarlo. Y yo lo veo cuando usted lo está demostrando.
¿Entiendes? Entonces son dos cosas que se evalúan ahí bien distintas, porque yo puedo explicar bien, pero si no lo sé ejecutar. ¿Me entiendes? Eso. Así que los terceros medios era el tercer video nomás, ya que tengo los otros cursos, tienen otros videos y más. Ya. Entonces, si los demás están listos, podríamos hoy día comenzar con los entrenamientos, podríamos hacer entrenamientos normal. ¿Les parece? Profe, dígame. Que dijo la Trini que ella le debe dos trabajos y le aviso por WhatsApp. Sí. Sí, dile a la Trini que le voy a contestar mientras tanto vaya respondiendo, que tengo muchos WhatsApp, muchísimos. 400 y tantos tengo en el celular. Entonces, le voy a contestar igual. Ya sí sé que llegó ahí, pero tengo muchos más por seguir respondiendo. Así que dile que tenga, que me tenga paciencia, por favor. Profe, no entendí muy bien el último trabajo. El video de 3, máximo 5 minutos, demostrando. A ver, espérame, déjame, voy a volver a explicar. ¿Haciendo un calentamiento completo? Sí. Ok. Explicando y demostrando, ¿ya? Lo que es el calentamiento. Dar explicación breve de la importancia del calentamiento. ¿Ya? Tienes que hacer el video que sea máximo 5 minutos, porque obviamente para enviarlo que no pese tanto. Pero que tú puedas demostrar cada movimiento de un calentamiento. Por ejemplo, ya, vamos a hacer un calentamiento del que vamos a realizar los siguientes ejercicios. Vamos a hacer, muestra, tijera. Y salta, y realizas el movimiento. Luego, vamos a hacer 3 minutos o 2 minutos de salto en el lugar, o salto a pie juntos, no sé. Ahí tú, lo que puedas aplicar según lo que tú conozcas como un calentamiento. Ok. 5 minutos. Lo explicas y lo demuestras. ¿Ya? Ok. Por eso, si por favor, pregúntenme si tienen dudas, para no después responder uno a uno por WhatsApp, porque ahí es donde se atrasan ustedes. Porque donde voy respondiendo uno a uno por WhatsApp, no me da el tiempo. ¿Me entienden? Porque imagínense ustedes multiplicado por todos los otros cursos. Entonces la idea es que por favor, agilicémoslo aquí, cuando nos veamos en clase. ¿Ya? Si tienen dudas, me preguntan ahora, resuelvan las dudas ahora que estamos todos juntos y así después llegan y mandan el trabajo y no me preguntan después uno a uno por WhatsApp, que ahí sí que me demoro mucho. Bueno, ya. Entonces, si no hay más dudas, si está claro eso y podemos avanzar, para la próxima clase entonces puedo dejárselo, pedirles el material. Les puedo pedir un balón de goma, ya que no lo había hecho en la clase anterior. Un balón de goma. ¿Conocen los balones de goma estos que venden en el supermercado, cierto? Chicos. Les voy a comprar. Ya. Yo aquí tengo uno también, viejito, pero me sirve todavía. De esto, ¿ya? Tamaño balón de voleibol, por favor, que no sea de los balones gigantes ni más chiquititos. Ya, la idea es que sea liviano para que evitemos accidentes dentro de la casa, podamos trabajar con la pared, ¿cierto? Con el que tengamos en la casa fácil para poder golpear contra la pared y no evitar lesiones, ya con nuestros deditos y aprender los golpes en el voleibol. Ya, golpe de dedo, golpe bajo, antebrazo. Y aplicar un poco, ¿cierto? Lo que está más a nuestro alcance por clases virtuales, aprender un poco lo que es deportes colectivos, ¿ya? Otros deportes colectivos que podríamos aprender serían muchos, pero estando de manera presencial. Ya, así en la casa sería muy difícil. Ya, básquetbol, fútbol, handball, y así un montón de otros deportes que podríamos aprender. ¿Ya? ¿Quedó claro entonces el balón? Si lo pueden conseguir en supermercado, en la feria, de aquí a la otra semana, para que puedan
podamos trabajar. Inclusive, si no tiene nada, de nada, de nada, de nada, podemos usar hasta, podemos adecuar una ropa. ¿Ya? Si ya no logran conseguir nada por ningún lado, una ropa hecha pelotita, una ropa la hacemos pelotita y la amarramos, ¿cierto? Con las mismas mangas, un polerón, qué sé yo. Y podemos hacer un tamaño de pelota para poder aplicar golpe. Ya sería pero como... Dime, Dylan. Yo tengo una pelota de fútbol. ¿Te sirve? Es pelota de fútbol... ¿No es muy pesada? De ir a la cancha, pero que está desinflada, así que me sirve. Ah, ya, si está desinflada, igual mejor aún. Igual pesa más, pero no creo que tenga el problema. Sí, igual sirve. No. Igual sirve. Claro. Cualquier cosa que podamos usar para poder trabajar lo que es golpe de dedo. Lo importante es que el golpe de dedo lo podamos hacer bien. Ya, pues igual decir que los balones de voleibol son muy livianitos. Es lo mismo, ya no podemos usar balones muy pesados porque así podemos aplicar bien el golpe de dedos y aprenderlo de mejor manera. Y así también el golpe bajo, ¿ya? Ya. Bien, entonces, ¿estamos listos con eso? ¿Podemos comenzar? ¿Podemos hacer un entrenamiento chiquitito? Chuto por la hora, vamos a hacerlo rapidito. ¿Les parece o no? ¿Hay alguien que tenga alguna otra duda? Chicuelos. Ya, vamos a hacer entonces un pequeño ejercicio. Vamos a hacer un pequeño ejercicio rapidito, voy a por la hora, que nos quedan cuánto, 20 minutos, 20, 25 minutos. Ya. Entonces nos vamos a colocar de pie. A ver, ¿me ven bien? Sí. No hay problema, ya chiquillos, nos vamos a colocar de pie, vamos a... Sí que tuvieron una clase al inicio de del día muy larga de inglés, así que vamos a relajarnos, estirarnos, llevamos los brazos arriba, respiramos hondo, y botamos, nuevamente, vuelvo arriba, respiro, estiro, nos podríamos hacer hoy día por el tiempo un trabajo de pausa como para activar el cuerpo. ¿Ya? Aprovechar estos 20 minutitos que nos quedan para poder activar y comenzar el día muy, más activo, con más energía. ¿Ok? Así que vamos a estirar nuestros bracitos como lo estaba mostrando, bracitos atrás. Estiro, estiro, estiro. Ojalá lo más. Mira, sin inclinar el tronco. No vamos a hacer esto. Sino que solamente voy a llevar los brazos atrás y los voy a levantar lo más posible. Que usted pueda. Respiro. Boto. Me abrazo. Presiono. Muy bien. Voy a llevar mi manito a la cabeza. Inclino mi cabeza hacia un lado. Respirando hondo por la nariz. Boto por la boca. Muy bien. Cambio la otra manito. Muy bien, vamos a mover la cabeza en círculo, lento, hacia un lado. Lento, 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 lo más probable es que le duela tanto rato frente al computador o al celular. El cuello se contrae mucho. Hacia el otro lado. Por lo tanto, el movimiento del cuello en estos tiempos es muy importante porque se contrae tanto para adelante como para atrás, ya por la inclinación de la cabeza mirando el celular, ¿cierto? Como estar frente al computador. Entonces, es muy importante el relajo del cuello, ¿ok? Vamos a mover nuestros hombros hacia adelante. Hombros hacia adelante. Muy bien. De esta forma, perfecto. Y hacia atrás.
Muy bien, vamos a mover nuestros brazos hacia arriba y hacia abajo. Eso es, movemos con fuerza hacia arriba y hacia abajo. Y ahora intercalar, lo más fuerte posible. Muy bien, perfecto. Mueve los brazos ahora en diagonal, así. Extiende los brazos con fuerza hacia atrás. Súper bien, eso. Dale. Muy bien. Suelto brazos. Y voy con mi cintura y voy a ir, miren. Lentamente, pero como si estuviese mi cadera bordeando un balón muy grande. Así, eso, y lento. Voy sintiendo los músculos de cada zona de mi cadera. Eso. Perfecto, así. Lento, y voy al otro lado. Muevo mi cadera, sintiendo cada musculatura. Perfecto, muy bien. Ahora voy a ir dos veces hacia adelante, dos veces hacia atrás, inclinando mi cadera. Y hacia el lado. Importante que es que la cadera no se nos vaya así como el trasero, ¿cierto? Sino que es solo la cadera. Que no se nos incline la cadera para el lado, sino que es hacia el ladito, carga ahí, se siente el músculo del lado, y hacia el otro. Eso es, muy bien. Vamos a hacer, tomo mi pierna, presiono el pecho, y va, cambio de pierna. Tomo, presiono, cambio de pierna. Muy bien. Muy bien, dale. Tomo, presiono. Y vamos calentando cadera y estiramos musculatura de glúteo. Muy bien. Súper. Perfecto. Muy bien. Suelto. Vamos con las rodillas. Rodillas. ¿Ok? En esta posición, vamos abajo y ahí, pero solamente en la flexión con flexión, mira, utilizando flexión igual y flexo bien. Eso, ahí. Flexa. Eso es. Perfecto, muy bien. Suelto. Y mi tobillo. Ahora, mi tobillo no me voy a cargar en el pie contrario, como ven el tobillo así, sino que me voy a cargar completamente en ese tobillo, y ahí, con el peso completo de mi cuerpo, muevo el tobillo. Ahí le hago, sumándole el peso, yo voy a forzar a mi pie a que trabaje, a que se caliente la articulación y cada articulación del pie. ¿Ok? Cambio el otro. Cargo el peso en ese pie. Y ahí muevo el pie. Eso. Perfecto. Así. Siento cada falange de mi dedo, de mis pies. Como se siente el peso de mi cuerpo sobre ello y ahí voy activando cada parte de mi pie y mi tobillo. Ok. Muy bien, perfecto. Vamos a comenzar entonces trotando. Vamos a trotar suavemente. Suave. Muy suavecito. Trota en el lugar. Trota en el lugar.
Muy bien. Y voy ahí, cambiando de lado a lado. Miren. Cargo peso al lado, troto en el lugar. Cargo peso al lado, troto en el lugar. Dale. Al lado. Al lado. Una semisentadilla. Eso es. Lentito. No tiene que ser en velocidad. Normalmente estamos activando y calentando nuestro cuerpo. Puede continuar con la mañana. Muy bien. Perfecto. Continúa ahí el trote. Me mantengo ahí. Ahora, cada 5 trotes, voy a tocar el suelo y contigo. 1, 2, 3, 4, 5. Toco el suelo y continúo. Recto, rodillas. Eso es. Cuenta. 3, 4, 5 y va. Perfecto. Nuevamente. Y la última. Muy bien. Comienzo a rebotar en el lugar. Reboto. Y realizo. Tijera. Solo con pierna. Mantén la respiración. Por la nariz y botas por la boca. Mientras no desordenemos la respiración, no nos cansamos rápido. Subo brazos. Perfecto, muy bien. Bajo al trote. Perfecto. Mantengo. Muy bien. Inhalo profundo arriba. Y boto. Nuevamente. Y boto. Súper bien. Y boto. Perfecto. Vamos a hacer un par de trabajos, ya que estábamos haciendo calentamiento, vamos a hacer, sumar el último tiempo, un trabajo de abdomen para incluirlo en el trabajo completo del cuerpo, ¿cierto? Estábamos en calentamiento solamente. Me voy a colocar por acá para que vean. Vamos a hacer plancha, 3 distintos tipos de plancha. Durante 30 segundos. ¿Listo? De esa forma. Todos conocen la plancha clásica, ¿cierto? La tradicional, con los antebrazos puestos en el suelo y los pies. Entonces hacemos 30 segundos de plancha normal. Después hacemos 30 segundos de plancha lateral para un lado y los otros 30 segundos de plancha lateral hacia el otro lado. ¿Ya? Ahí les voy a mostrar. ¿Ok? ¿Listo? Vamos a comenzar. En el suelito, ubíquense cómodos. Desde ahora. Ya, vamos. Ubíquense. Mantengo. Mantiene, mantiene. Respira, nunca aguantes el aire al hacer el ejercicio. Dale, dale.
Perfecto, muy bien. Bajo. Descanso. Descanso. Me voy a colocar de lado, ¿ya? Para hacer la siguiente, que les dije plancha lateral. Si hacemos plancha lateral, debo colocar, voy a mostrar, mi antebrazo. Ok, me coloco de lado, pongo el antebrazo, mis pies juntos, ahí, y mi brazo va hacia arriba. Ahora, de esta forma, ok, 30 segundos, listo, desde ahora, ya, dale, arriba. Muy bien. Mantén el cuerpo recto. Si pesa mucho o cuesta demasiado, puedo apoyar las rodillas también, ¿ya? Puedo apoyar las rodillas de esta forma y ahí levanto la cadera. Si cuesta demasiado. ¿Ok? Listo, muy bien, bajo. Y vamos al otro lado. Cambiamos de lado. Voy a cambiarlo a ustedes también para acá. Listo, muy bien. Descanso. Entonces. Vamos con la última, ¿cierto? Plancha lateral. La plancha lateral trabaja todo lo que es el core, ¿cierto? El centro del abdomen, ¿cierto? Pero tiene que ser un trabajo completo, o sea, no solamente la parte anterior, sino que también los laterales, los lados. ¿Ok? Ya, vamos, arriba. Muy bien. Respira. Muy bien. Bajo. Y me ubico. Ahí está. Respiro hondo por la nariz. Muy bien. Y vuelvo por la boca. Pero ahora vamos a llegar abajo. Con mis piernas separadas. Simplemente rodilla, relajo el tronco. Muy bien, relajo el tronco, me voy hacia la pierna derecha. Presiono mi cuerpo, mi tronco hacia la pierna, hacia la rodilla, ¿cierto? Sin flexar las rodillas. Cambio la otra pierna. Muy bien, vuelvo al centro. Directo en esa misma posición, junto a mis pies. Me mantengo abajito, sin flexar rodillas. Muy bien, comienzo a levantar mi tronco lento, 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 lento. Muy bien, lo último que se eleva es la cabeza, ya para no marear. Me afirmo de algún lugar. Si no, voy a llevar su bracito hacia adelante, tomo el empeine y llevo el talón al glúteo.
Presiona talón al glúteo para estirar cuádriceps. Muy bien. Suelto. Muy bien. Suelto, suelto, suelto. Y llevo en esta posición. La pierna la mantengo recta. Levanto la punta de mi pie. Y lo tomo y lo llevo hacia arriba. ¿Ok? Hacia arriba. Perfecto. Ahí estamos estirando los gastrocnemios. Más conocidos como los gemelos, pero en realidad su nombre son los gastrocnemios, ¿cierto? La parte posterior de la pantorrilla. ¿Ok? Cambio de pierna. Elevo el otro. Llevo hacia arriba. Que se sienta que tire. ¿Ok? Muy bien, listo, suelto piernas. Y llevamos mi tronco con las piernas arriba, tronco hacia un lado. Muy bien, y hacia el otro. Estiramos lo que apretamos, ¿cierto?, en la plancha lateral. Perfecto. Y por último, pecho y brazos y hombros, ¿cierto? Lentamente me leo, suelto brazos. Y estamos muy bien para activados. A ver. Hicimos un breve, si quieren tomar agüita, tomen agüita. A ver. Alcanzamos a hacer 20 minutos de activación. Aprovechamos el tiempo. Ya, para que no se nos fuera la clase y logramos hacer una activación ya muscular, ¿cierto? Para comenzar con el día. Como se conoce también como gimnasia de pausa, también se conoce. Que se hace generalmente la gente que trabaja en oficinas, o bueno, en varios lugares puede ser, pero los trabajos, ¿cierto? Los que pasan constantemente haciendo un puro tipo de movimiento, o los que están sentados siempre frente al computador y están como muy tullidos, muy apretados muscularmente. Es necesario que relaje, que mueva la musculatura, ¿cierto? Para después continuar con la jornada laboral, que es algo muy similar a lo que les pasa a ustedes, a todos en realidad. Estamos siempre sentados al computador, estamos frente a la pantalla y estamos en una posición constante. Y cuando se sientan como cansados de esa misma posición, algunos de estos ejercicios que hicimos ahora, que fueron 20 minutos de activación, es mover la musculatura, estirarla, calentarla para continuar con la jornada, es mucho más sano y mucho más favorable para nuestra salud, más en estos tiempos de que el trabajo frente a la pantalla, el computador y en esta posición de estar sentado, se hace cada vez más constante. ¿Ya? Bien, chicos. Estamos bien, entonces. Gracias. Espero, tío Andrés, que le haya servido y pueda también tomar eso, ya que están sentados todo el día frente al computador y es súper, súper agotadores. También. ¿Ya? Bien, chiquillos. Entonces, nos veríamos la próxima clase con el material que les pedí. ¿Ya? El balón. Y continuaríamos con, terminaríamos el semestre aprendiendo lo que son los golpes básicos en el voleibol, ¿cierto? Para poder finalizar el semestre que nos quedarían, a ver, el 8, el 15, el 20, nos quedaría como 1, 2, 3, 4, 5 clases, si no me equivoco.